Apuro Pedal, el canal del ciclismo. En Apuro Pedal, perfiles. Hola, los saluda Diana Quiseno. Los invito a ver el resumen de la segunda etapa de la Vuelta a Marco Fidel Suárez aquí en Apuro Pedal. Avanza la Vuelta a Marco Fidel Suárez luego de la disputa de la segunda etapa que salió del municipio de Amalfi con final en Bello, 142 kilómetros de distancia. Desde un principio el equipo del Orgullo Paisa que patrocina Aguardiente Antioqueño, Idea Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia al frente del lote, llevando al líder de la carrera, Alex Gil, quien el día anterior vistió la camisa de la alcaldía de Bello. Ahí lo estamos observando. Al número uno de la clasificación general, que es del municipio de Marinilla, en el oriente del departamento de Antioquia. Era una vía bastante complicada el día de hoy que estaban atravesando los pedalistas. En un principio se presentó una fuga de dos pedalistas, Diego Ochoa y Carlos Soler de PM Scott, que llegaron a tener un minuto de diferencia sobre el grupo que conducía los ciclistas dirigidos por Héctor Manuel Castaño. Luego de varios kilómetros se dio cacería esa fuga y cuando el grupo llegó a la autopista norte, ya una vía en muy buen estado, se presentó otra fuga, que es la que estamos observando, integrada por cinco pedalistas, Germán Chávez y Juan Pablo Suárez del EPM Scott, Sebastián Castaño y Kevin Cano del Orgullo Paisa y Santiago Gómez de Siste Crédito GW. Ellos llegaron a tener una diferencia de 2 minutos sobre el lote líder, que es el que estamos observando, donde estaban, entre otras, Juan Diego Hoyos, el líder de las metas volantes del Colnago CM, ciclistas de Avinal Carmen de Viboral, también del Team Terras de Amagá, Fundación Esteban Chávez, entre otros. Adelante, los cinco pedalistas trabajaron en conjunto para mantener la diferencia. Aquí ya estamos a pocos kilómetros del sitio de meta, donde hubo bastante público esperando la caravana de la Vuelta a Marco Fidel Suárez. Y en un emocionante embalaje se impuso Germán Chávez del equipo EPM Scott, con segundo lugar para Juan Pablo Suárez y tercero Santiago Gómez del Siste Crédito GW. Luego arribó el lote principal encabezado por John Anderson Rodríguez del equipo del EPM Scott. Ya estamos finalizando esta Vuelta a Marco Fidel Suárez, que ha salido exitosa hasta el momento. Hola Fabio, bueno, en nombre de mi equipo de PM Scott, un saludo. Bueno, se vienen haciendo las cosas bien con el equipo, nos merecíamos esta linda victoria hoy y bueno, lo conseguimos. Hoy estuvimos muy atentos, en la entrada a la doble calzada, que antes estaba un poco en mal estado la carretera, pero bueno, lo hicimos muy bien con mi compañero Juan Pablo y estuvimos ahí. Nos vamos para el podio y aquí está el ganador de la etapa con la camisa de Inder Bello, Germán Chávez del EPM Scott. Y el nuevo líder que tiene la Vuelta a Marco Fidel Suárez es Sebastián Castaño, ciclista de Támesis del equipo del Orgullo Paisa, con la camisa de la alcaldía de Bello, que lo identifica como el número uno de la general. Bueno, primero que todo quiero darle un saludo a todos los oyentes de Apuro Pedal, ¿no? Felicitarlos por siempre estar tan pendientes, yendo pedalazo a pedalazo el ciclismo colombiano. Y bueno, sí, muy contento de estar acá en Bello, cogiendo el liderato hoy a una etapa tan dura como es la cronoescalada a la China. Pero bueno, muy feliz de estar de líder de esta clásica Marco Fidel. Ahorita este día a disfrutar y bueno, a guardar energías para el día de mañana. Todos invitados a la Vuelta al Gran Santander, que se realizará del 29 de julio al 1 de agosto. Convocatoria a ciclistas de la categoría élite, damas y sub-23. Los santanderes se unen para esta competencia, que está distribuida en 4 etapas, Barranca Bermeja, Bucaramanga, Piedecuesta, Alto de Berlín, Villa del Rosario, Pamplona y un circuito en Cúcuta. Serán 70 millones de pesos en premiación que se entregarán al final de la competencia. Inscripciones gratis en el correo vueltaalgransantander21@gmail.com. Apuro Pedal. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.